pues se hizo. O se logró. Va a hacer, ¿no? Se va a hacer. Y se va, se hizo, así como dices. ¿Qué historia tan rara, ¿no? Ustedes que llevan años haciendo esta cosa, pues se movió todo el país hacia el metal, hacia un festival, y de pronto, además con pros y contras, pero de pronto todo el mundo hablaba del Hell and Heaven, ¿no? Qué interesante esto que sucedió, fue que para nosotros fue un fenómeno que nunca nos imaginamos que fuera a suceder. Qué lástima que tuvo que pasar lo que sucedió de la cancelación para que se hablara tanto del festival, porque es un género musical que está en los corazones de todos, ¿no? ¿Quién de niño no oíamos metal, o quién de niño no escuchábamos música agresiva, ¿no? De repente crecemos y buscamos otros géneros y otros que nos quedamos oyendo metal, pero todos alguna vez oímos metal y a todo el mundo como que les nació ahí el corazoncito metalero, ¿no? Y de pronto se manejaron muchas cosas y luego ya por tu nombre te estaban diciendo que tú eras... El de la Lotería Nacional. El de la Lotería Nacional. Que me la hagan buena. Que no la hagan buena, ¿no? Para que... Que eras amigo del Bester y que estabas metiendo la... Mi novia lo llevó a otros festivales. Era su novia. Entre eso se manejaron muchos rumores, ¿no? ¿Que afectaron o no afectaron al festival? No, ¿verdad? Bueno, pues mira, la verdad... Ningún rumor afectó, ¿verdad? No, la verdad, nos vimos favorecidos en cuanto a la popularidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor un 90% nos apoyó, un 10% nos criticó, y a lo mejor con justa razón, ¿no? Bueno, al final, por la razón que sea, no cumplimos. Un 90% lo entendió, un 10% a lo mejor no lo entendió. Pero realmente, en cuanto... al nombre del festival nos vimos favorecidos. ¿Por qué hacerlo ya este año? ¿Era una consigna? ¿Era estar aferrados? ¿O era porque sí se podía? Era porque sí se podía. No, bueno, mira, hay una parte de aferrados, que no la podemos negar, pero no en un sentido negativo, ¿no? Es porque tienes que luchar por tus ideales, por tu trabajo. Entonces, bueno, si no te aferras tú, no se aferra a nadie. Entonces nos aferramos a hacerlo porque es nuestro trabajo, estamos esperando que aparte de realmente ser parte de la historia, porque con esto queremos ser parte de la historia de los festivales en México, pues es nuestro trabajo y tenemos que luchar como tú, como cualquier persona lucha y defiende su trabajo, es realmente lo que hicimos. ¿Qué dijeron los socios, los inversionistas, cuando se perdió tanto dinero? No, pues ya ni dijeron nada. Dio un infarto y... Bueno, les dio varios infartos. Ya no están nada con nosotros. Sí, cambiaron algunos, ¿no? Pues no, somos el equipo original. Somos el equipo original. Somos el equipo que empezó, son los que seguimos. Es mucho el dinero que se perdió, ¿no? No se recupera con este concierto. No, nunca. Ni aún teniendo ganancias totales, vaya, no. Sí, aunque entraran las 90,000 personas, sí, no hay manera. Pero por eso... Haremos el 2015, el 2016 y bueno, se irá recuperando poco a poco, ¿no? ¿Cómo fue esta estrategia de aliarse con Ocesa? Tengo entendido que los habían ido incluso a visitar cuando todavía estaba pensándose que al menos rescatar a Kiss y poder hacerlo en México, ¿no? Sí, había una posibilidad de ir a hacerlo en el Palacio de los Deportes, por ejemplo. Se vieron mil alternativas. La verdad, se vieron mil alternativas. Claro. Pero esto se dio porque ya había una relación con Ocesa de hace años, sí. Ya hay la relación. Y... Pues entre los empresarios, entre ustedes se conocen, ¿no? Los que realizan conciertos y todo, se hablan, se conocen, saben cómo están operando, sí. ¿No? Y entonces, ¿cómo ofrecieron este festival y por qué sí decidió sumarse Ocesa? Bueno, Ocesa siempre había estado sumado. En la edición pasada de marzo, ellos tuvieron un festival que se llamó Electric Daisy, EDC, donde empataba la misma fecha que nosotros teníamos pensado para el festival. Y por esa razón no se pudo llevar a cabo el Hell and Heaven en el autódromo. Sin embargo, siempre estuvo planeado para llevarse a cabo con ellos. De hecho, Hell and Heaven 2013 se llevó a cabo en instalaciones de Ocesa en la Arena BFG en Guadalajara. Entonces siempre había como el equipo, pero desgraciadamente no concordamos. Ustedes representaron como que una alternativa. De hecho, lo han sido, ¿no? Haciendo conciertos, como tantos otros promotores que se han dedicado a estar así, dependientes. Pero el hacer este tipo de alianza estratégica quiere decir que sí está cañón hacer en México un festival, una empresa independiente como ustedes. No,